Bueno, estimados amigos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a sostener un conversatorio, una especie de diálogo, de tertulia con los hermanos Portacio Fontalvo. Y la temática gira en torno a las... Bueno, antes que nada, el maestro Rosny Portacio está escribiendo, construyendo un texto, un libro que lo ha titulado Damas de la Canción Colombiana. Él, tengo entendido, maestro Rosny, usted nos dice cómo va eso, si está en plan de construcción, en fin, ojalá que logre publicarlo, porque pues esto hace parte del patrimonio musical nacional. En todo caso, pues lo que queremos hoy es como sostener un diálogo entre amigos, investigadores de las músicas colombianas. Vamos a, digamos, como hacer un reconocimiento, un homenaje a aquellas destacadas cantantes femeninas colombianas. Bueno, puede ser también algunas artistas extranjeras quienes vivieron o cantaron música colombiana, en fin, no se trata de excluir a todas, sobre todo en las décadas de los años 40, 50, 60 y 70 aproximadamente, es decir, aquellas artistas quienes contribuyeron a abrir caminos para las nuevas generaciones. Entonces yo creo que ya hemos ubicado el tema. Debo hacer una precisión en aras de que no se vaya a entender esto como si... seguramente, con toda seguridad, se nos van a quedar por mencionar muchas cantantes, muchísimas, pero que no se vaya a entender esto como si fuera una exclusión o una discriminación o uno, no sé, porque es una cantidad de voces femeninas que han participado en grabaciones, en fin. Pero queremos destacar algunas. Vamos a empezar. No tenemos un libreto así, pues, definido, pues... Vamos interviniendo lo que nos acordemos, seguramente iremos a cantar algún fragmento, etcétera, sí, etcétera. Entonces demos comienzo. Bueno, maestro José, pues, y maestro Rosny, tengo entendido y vamos complementando que de las primeras voces que tenemos referencia en las músicas, bueno, populares, no sinfónicas, en Colombia, podemos hablar de 2, 3, 4. Vamos a mencionar a las maestras Sarita Herrera Ripoll, barranquillera, nació en 1918 en la ciudad de Barranquilla. La maestra Esther Forero Celis, Esthercita Forero, la novia de Barranquilla, quien tuve oportunidad de entrevistar allí. Ya fallecieron, obviamente. Ella es del 1919. Bueno, tenemos aquí a... Ya le acabamos de hacer un programa dedicado a la gran Matilde Díaz, quien nació en 1924 en Pandi, Cundinamarca, ¿no? Entonces, más o menos, vamos a empezar, pues, bueno, podemos mencionar a las hermanas Chávez, Berenice Chávez y Cecilia, su hermana, en fin, de esa generación que llamamos vieja guardia, como les parece, si empezamos ahí como a... Sí. A recrear la vida y obra musical de ellas, a destacar los discos que grabaron, las canciones, giras, yo qué sé, toda esta cosa. Bueno, comencemos. ¿Les parece si mencionamos a... Vamos a hablar de... Esther Forero. Esthercita Forero. Yo sé que ustedes van a intervenir, pero antes, yo para contextualizar,
Les digo, amigos, tuve la oportunidad de entrevistarla en Barranquilla. Fue de las entrevistas más inolvidables que yo tengo. Me impactó esa señora. Estercita Forero nació, creo que en el Barrio Abajo. En el Barrio Abajo. Debajo de una mata de matarratón. Un árbol de matarratón. Muy bien. Ella en Colombia la conocemos como la novia de Barranquilla. ¿Cierto? Bueno, sí. Ella fue quien se inventó la guacherna. Pero ella también fue cantante, amigos. Fue cantante y compositora. Y grabó. Y grabó. Ella grabó con su propia voz. Y hasta filmó una película. En el extranjero. ¿Una película? Sí, una película. Ella también tuvo giras en República Dominicana, tanto que creo que compuso el himno de Santo Domingo. Sí, un bolero, Santo Domingo. Eso. Se llama bolero. En compañía de un gran pianista, Rafael Hernández. Estuvo también en Estados Unidos, pero también estuvo aquí en Bogotá. O sea, para destacar, y perdonen que yo haga esta introducción así, pero ya ustedes van a intervenir. Miren, yo destaco de Estercita Forero que nos abrió, a las damas les abrió el camino, porque fue una mujer, como decimos en Colombia vulgarmente, berraca. Ella se abrió sola, estuvo en Venezuela también, y bueno, recorrió acá algunas ciudades del interior del país, por acá, por Ibagué, Quindío, bueno, por acá, por Armenia, etcétera, tocando puertas, cuando en ese entonces el rol de las mujeres en Colombia, miren, esto, amigos, eso de la música siempre se consideró que una mujer en una tarima con, esto de música, como en México, ha sido muy machista, ¿no? Entonces, una dama con un borracho le falta el respeto, en fin, tantas cosas que pasan en esa bohemia. No era fácil, porque la sociedad de aquel entonces era muy conservadora. Entonces, ver una cantante en una tarima, donde sea, siempre tenía sus riesgos, ¿no? No era como ahora, que cualquier chica se... ¿sí? Entonces, de Estercita Forero podemos hablar mucho. En el mundo la conocemos por sus temas. La guacherna, ¿qué más? Mi vieja Barranquilla. La calle de mi vieja Barranquilla. Palito de matarratón. Palito de matarratón. Bueno, entre muchos otros... Bueno, entonces, como ustedes son de Barranquilla, háblenle al mundo y a Barranquilla algo de Estercita Forero. ¿Y a don José? Pues me llamó bastante la atención una especie de porro o algo parecido que retrata aquellas mujeres que se van del país con el fin de trabajar en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Y que algunas pues se quedan porque le va bien y otras prueban, no le gustó y se regresan. Y así nació la canción Volvió Juanita. Volvió Juanita, sí. Y dijo que no volvió. Exactamente, sí. Ya ella había triunfado en Nueva York con la grabación de un bolero que no tuvo contendor. El bolero Como Todas, de Rafael Hernández y la letra de Bernardo San Cristóbal, español. Y eso lo grabaron allá. Ya ella también grabó con el grupo de los universitarios un tema que se llama... ¿cómo? Tema... Yo bailo vallenato. Yo me lo cuando estuve en la ese. Se llama ¿qué? Ya le digo. Cuando ya andaba. Cuando anduve en la entrega. Eso lo canta ella. Muy bonito. Ese se llama Qué lindo ser del Valle. No, se llama Julio. ¿Qué? Julio Bovea. No. Miranda en el Valle. Toño Miranda. Toño Miranda en el Valle. Eso aparece como de Guillermo Buitrago. Aparece y lo grabó y Toño Miranda dice que yo lo conocí a Toño Miranda. Toño Miranda dice que él se compuso ese tema para él. Bueno, algo así, amigos. Ronnie, vamos. Cuando estuve en la red de vallenato, en un paseo vallenato, qué lindo es el del Valle. Si vuelvo allí me quedo, ay, qué lindo es el del Valle, caramba. Si vuelvo allí me quedo, ay,
échate pa' acá, échate pa' acá, échate pa' acá, me decía una niña, échate pa' acá, échate pa' acá, échate pa' acá, que yo tengo miedo. Ay, qué lindo es el del valle, ay caramba, si vuelvo allí me quedo. Ay, qué lindo es el del valle, ay caramba, si vuelvo allí me quedo. ¿Bombo y maraca bueno, de ella? Sí. Bueno, ese bombo y maraca pasó esto, ¿no? Ya que lo toca. Pacho Galán era muy buena gente y él con nadie peleaba. Y él también quería ser como muy amable con las mujeres. Y entonces él compuso ese tema, el bombo y maraca, y le dijo a Esther, Esther, te regalo este tema es tuyo. Bombo, y no, y así maraca, aparece. Bombo, esto lo dijo, güey. ¿Es Pepe, es como el papá del cantante de Pérez, ¿cómo es? Ah, Pocho Pérez. Lo dijo, eso lo refirió y lo refirió en públicamente, ¿no? Un corito aquí para que el público diga así. Cual, bombo, bombo, bombo y maraca, bombo, bombo, bombo y tambor. Bombo, bombo, bombo y maraca, bombo, bombo, bombo. Ese es el estribillo, ¿no? Ese bombo se le atribuye a Teresita Forero. Sí, eso aparece como autora de ella. Lo grabó Pacho Galán. Lo grabó Pacho Galán. Muy bien. Entre muchos, ¿no? Porque Teresita Forero fue compositora. Sí. Bueno, ¿qué más podemos destacar de Teresita? La novia de Barranquilla. Sí, mira, déjame ir para acá. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, te recuerda tanta cosa de mi vida querida, remolino de nostalgia. La calle de mi vieja Barranquilla, dorada por el sol y las arenas, el caño saludando a Catalina, con flores de bonita matatilla. Recuerdos son de un tiempo ya pasado, imágenes que yo nunca he olvidado, y se han quedado escritas con amor, aquí muy dentro de mi corazón. Bueno, ella le grabó mucho de Venezuela, Nelson Enríquez. Sí. Joselito, Joselito. También Joselito, es de ella. ¿Tambores de Barranquilla? ¿O? Ah, no, tambores. Es tambores de carnaval, creo. Sí, eso Joselito, es de... Joselito. ¿Eso lo grabó Villa o su? Villo. Ah, okay. Esther Forero. Sí. Esther Forero, miren, desde la Guacherna, los vecinos grabaron mucho. Cuando habló de Juanita, volvió Juanita, era que Esther Forero tenía una muchacha que le ayudaba en la casa. Sí. Y entonces la muchacha llegó y se estaba de moda Venezuela, y todo el mundo quería irse para Venezuela porque Venezuela tenía muchos bolívares. Uh-huh. Y entonces la señora, esta Juanita, se fue para Venezuela, y cuando regresó con bastante billete. Y entonces apenas Esther Forero se dio cuenta que había vuelto Juanita, le compuso ese tema. Que grabó Pacho Galán, sí, con Joe Arroyo, te envolvió, sí, Juanita. Lindo, dijo, sí, que no. Muy lindo, sí. Sí. Bueno, amigos, como estos son fragmentos para destacar las voces, sí, de Estercita Forero podíamos quedarnos, sí, hablando aquí, pero sin duda fue bueno, una yo quiero, de las... quiero sí, agregarte lo a siguiente. Con José, en un cumpleaños de Macaulay, creo que cumplía 70 años Macaulay, Ernesto Macaulay Ocio, entonces... Él invitó, o ella fue al cumpleaños de Esther Forero, y entonces, no, de Macaulay, fue Esther Forero, y entonces aproveché, yo le hice una serenata con todas las canciones, no con todas, con unas 5 o 4 canciones que compuso Esther Forero, quedó muy agradecida, y además congenió mucho con José. Eso hasta le dio un beso a José, y José por ahí debe tenerla por ahí, de pronto antes de que nos vayamos de aquí le muestre esa foto en donde ahorita se la muestro, Esther Forero está besando a José. Okay, bueno, eso para agregarle, pero pasará la historia eternamente como una de las principales cantantes que abrió puertas a, sí, sobre todo a la música del Caribe. Todavía en Barranquilla la recuerdan, en la Guacherna, en la noche de sí, ella fue la creadora, sí, de... Y esa Guacherna fue porque ella vivió mucho, o fue tiempo en Cuba. En Cuba, sí. Y en Cuba
hacían un festejo llamado así. Entonces ella vio tan bonito cómo había ese reinado y todas esas cosas y unas carrozas. Dijo, no, está en ello, cuando me vaya para Barranquilla, yo lo voy a llevar, yo me voy a llevar esto para allá. Sí, y ¿no? creó la noche de Guayaquil. Muy cercana al carnaval. Sí. Palito, sí. Macarraco, sí. Vale. Grabó con Pete Vicentini. Bueno, yo, ha sido de mis mejores experiencias en cuanto a entrevistar a un artista. Carajo, todavía no se me olvida, como si fuera yo. Ese video lo pueden ver aquí en mi canal. Colocan Estercita Forero, musical afrolatino, y ahí aparecen. Bueno, el día que falleció, Rafael Bassi en Barranquilla me dijo, bien, oye, puedes socializar eso. Yo le dije, con mucho gusto, yo enseguida la subí. Y bueno, inolvidable Estercita Forero para los costeños, bien, barranquilleros. O sea, carnaval, yo diría que Estercita Forero ayudó mucho al carnaval de Barranquilla. Claro, ya que Maña está en Pito, escribía Pete Vicentini, ¿no? Pedro, escribía, sí, así, sí. Ese señor, muy buen pianista y un muy buen arreglista, todo bien ese señor. Y ese señor una noche tocó en la cueva y yo estaba precisamente ese día y Pete Vicentini me acompañó dos temas. Ese señor quedó encantado, pues, de encontrar que sin haber ensayado y sin nada resolviera. Pero bueno, como aquí estamos destacando, son las voces femeninas. Sí. Cuando venía Nelson y sus estrellas, él era el pianista. Él era el pianista estrella, sí, en Barranquilla. Y de Nelson Enríquez. Nelson Enríquez. Nelson Enríquez, era de Nelson Enríquez.